Antes del break del mediodía, así que menudo desafío tiene nuestro conferencista. La conferencia se llama Prevención de ataques con una estrategia basada en inteligencia artificial. Vimos hoy temas de inteligencia artificial orientado a varios temas. En este caso lo vamos a orientar a el tema de prevención de ataques. Y la conferencia la va a dar Mauricio Acosta, gerente regional para Centroamérica y el Caribe de la firma BlackBerry, quien cuenta con más de 20 años de experiencia combinada en servicios de infraestructura y ciberseguridad. Mauricio, bienvenido. Tenemos todo listo para la presentación. Adelante. Gracias. Gracias. Buenas tardes. ¿Está lista? Bueno, mientras terminamos aquí, mi nombre es Mauricio Acosta, yo tengo responsabilidad comercial para BlackBerry en Centroamérica y Caribe. Y lo primero que le quiero contar, además de que BlackBerry ya no vende teléfonos por si acaso, lo primero que les quiero contar es, como empresa, hoy en día estamos dedicados a un mensaje de prevención. ¿Y por qué el mensaje de prevención es tan importante? El mensaje de prevención es muy importante porque las características que estamos viendo en este momento desde el punto de vista de ciberseguridad en el mercado nos obliga de alguna forma a contarle a nuestros clientes qué es lo que ha hecho BlackBerry, una empresa, probablemente la empresa más segura que ustedes pueden conseguir en el mercado. Hay dos cosas que distinguieron a BlackBerry durante muchos años. Una de ellas fue la capacidad de poder administrar teléfonos de manera remota y la otra muy importante, su seguridad. Los clientes que tiene BlackBerry hoy en día son clientes corporativos de un nivel tal que no quiere o no necesitan o no pueden permitirse el lujo de que les pase algo. Y son clientes altamente regulados de características militares, ahí se encuentran entidades federales de los diferentes gobiernos de la OTAN, entidades federales de los Estados Unidos, y son clientes que no pueden permitirse un espacio para un ciberataque. Por eso el mensaje de prevención. Ahora, cuando nos acercamos al mundo de los dispositivos, y aquí es donde empieza quizás la mayor parte de los problemas de los ciberataques actualmente, en el mundo de los dispositivos nos hemos acostumbrado a un modelo que por naturaleza es reactivo. Si ustedes recuerdan, en el pasado, cada vez que ocurre un ataque o cada vez que teníamos un problema de lo que llamamos virus, que hoy en día son ransomware, la manera como nosotros manejamos la situación es simplemente esperamos que el ataque ocurra y de alguna forma nos vacunamos en el equipo. Y de esa manera estábamos protegidos. Y eso dio vida a un modelo que por naturaleza es un modelo reactivo y que ha venido permeando en las diferentes corporaciones, en lo que hoy día se llama EDR, XDR y otras tantas acrónimos que van a ser o que están siendo utilizados en el mundo de ciberseguridad. Entonces veamos cómo funciona este modelo reactivo. Este modelo reactivo en una corporación acepta como válido que tenemos un minuto para responder, un minuto para detectar, 10 minutos para responder y 60 minutos para solucionar un problema.
Y este modelo reactivo funciona muy bien cuando el ataque es conocido. Todos tenemos nuestros equipos y sabemos que cuando hay un ataque conocido, estamos bien, porque el equipo está en teoría vacunado. Pero cuando aparece un ataque nuevo, de esos que llamamos hoy en día día cero, empezamos a tener una serie de muestras y aparecen una serie de investigadores y una serie de mecanismos automatizados que generan una información que a su vez se coloca en la nube en la forma de una serie de repositorios de reputación. Las marcas, la mayor parte de las marcas de seguridad, llegan hasta este punto. Y de ahí en adelante, el administrador de seguridad tiene la tarea de hacer todas las actualizaciones, de hacer las pruebas correspondientes, para llegar a la conclusión de que está protegido con el ataque que ocurrió a las 8 de la mañana. Bueno, este modelo funcionó muy bien durante muchos años. ¿Por qué? Bueno, porque los ataques ocurrían una vez al mes. Pero hoy en día, con el auge de los días cero, yo puedo generar un día cero en 5 minutos, con el auge de los días cero, y los ataques particularmente dirigidos a instituciones, tenemos que repetir este proceso tantas veces como ataques han ocurrido en un día. Y si en un día ocurrieron 400.000 ataques, pues tenemos que repetir el proceso 400.000 veces. Y esto es completamente inmanejable y esto es lo que hace, en gran parte, que haya tanta frecuencia de ataques en este momento desde el punto de vista de ciberseguridad. Entonces, conociendo esta situación, unos ingenieros en McAfee, hace muchos años, y crearon una serie de mecanismos de inteligencia artificial o machine learning, como se conocía en esa época. Y a partir de ahí pusieron a madurar o hicieron madurar una serie de modelos matemáticos. McAfee tomó una dirección un poco diferente. Y nació una compañía llamada Cylance. Cylance, después de 10 años de hacer madurar una serie de modelos de inteligencia artificial, se dio a conocer en el mercado por la capacidad de anticipar un ransomware muy famoso que fue WannaCry. Cylance es adquirida por BlackBerry en el año 2019 y BlackBerry hoy en día se dedica a anticipar ataques con inteligencia artificial en los dispositivos, utilizando 100% inteligencia artificial. ¿Qué es lo que ocurre con el tema de prevención? De alguna forma, el mercado, y derivado por los analistas, y ustedes conocen cuáles son los analistas, aceptan que hay una serie de minutos para poder detener el 99% de los ataques. Eso es lo que llamamos nosotros los procesos de detección. El problema es que esos minutos hoy en día son catastróficos para muchas corporaciones. Y por eso es que los procesos de detección no son necesariamente los más eficientes para una etapa previa, que es la etapa de prevención. Entonces, en algún punto se perdió la fe en la prevención, pero la tecnología lo permite. Hoy en día la tecnología nos permite a nosotros detener el 90% de los ataques en tiempo de máquina en un CPU. Y si logras detener el 90% de los ataques en tiempo de máquina, estamos creando un proceso que en esencia es mucho más automatizado y es mucho más económico para una organización. Y mucho más simple y mucho más efectivo de manejar. Y se contrapone al modelo reactivo que les estaba hablando al principio de la conversación. Entonces, el mundo no necesita más ruido en el tema de seguridad. Lo que se necesita es simplificar. Y en este momento que nos encontramos con aumento de la complejidad, porque hay ataques más complejos y las herramientas son más complejas de manejar, nos falta personal, porque conseguir personal con conocimiento de ciberseguridad no es nada sencillo. Necesitamos modelos que sean mucho más eficaces y mucho más eficientes para operar. Y aquí hay un ejemplo de algo que ocurrió en el año
2021 y los que le demuestra cómo opera BlackBerry a través de sus tecnologías adquiridas con Cylance. El ataque ocurre el 6 de mayo del 2021 y créanme que me han pedido que cambie estos slides porque ya tienen más o menos 3 años, pero me gusta contarlo porque es una historia que demuestra el día a día y que además lo viví personalmente en Centroamérica. Esto ocurrió en Estados Unidos. Se atacó el oleoducto Colonial después de alguna serie de problemas y vulnerar la VPN. Se demostró que había un atacante llamado DarkSight, por demás ruso, que atacó la red de este oleoducto. El oleoducto abastece la ciudad de Atlanta y la ciudad de Atlanta empezó a sufrir algunos problemas de distribución de gasolina, por lo cual lo que tuvieron que hacer fue pagar aproximadamente 5 millones de dólares. Y adivinen qué, se reactiva el proceso del cual estamos hablando al inicio de esta conversación. Los administradores de seguridad del planeta completo crean sus procesos para actualizar y probar sus dispositivos con respecto a este ataque en particular. Nosotros tomamos las pruebas y las hicimos correr con el modelo de inteligencia artificial del año del 7 de mayo de 2021 y le demostramos a nuestros clientes y al mercado que fuimos capaces de anticipar ese ataque en particular, tal cual como fuimos capaces de anticipar el ataque de WannaCry. Y nuestros clientes no tuvieron la necesidad de actualizar sus equipos. Si estás de vacaciones, sigues de vacaciones. Y seguimos probando y demostramos que inclusive en el año 2015 fuimos capaces de anticipar un ataque que ocurrió en el año 2021. Y esto es lo que nosotros llamamos la ventaja predictiva de una solución con inteligencia artificial. Y hasta aquí solamente estamos hablando de antivirus. Hasta aquí solamente estamos hablando de dispositivos capaces de defenderse de ataques. Entonces, esta ventaja predictiva en particular fue de alrededor de 5 años y medio. Aquí hay una lista. Esta lista aquí está cortita, bueno, los numeritos que ven allí son los meses con los cuales hemos sido capaces de anticipar estos ataques. Validada para Latinoamérica, tenemos clientes de naturaleza militar, uno bien particular en Colombia, que tiene ya varios años utilizando esta solución, tiene un red team y ataca constantemente sus dispositivos y ha logrado también ayudarnos a validar este tipo de ataque. Entonces, la prevención sí es posible. Y la tecnología existe para poder prevenir los ataques. Esto es lo más reciente. Los famosos wipers que vienen a partir de lo que ha venido ocurriendo en Ucrania, que también los venimos probando constantemente en Latinoamérica. Hace 2 semanas ocurrió, o esta semana, una serie de ataques en diferentes entidades federales de Estados Unidos. Empresas de consultoría de alto nivel mundial han sido atacadas con soluciones o con ransomwares que hemos sido capaces de anticipar por lo menos hace 4 años. Ustedes siguen nuestras publicaciones en internet, en LinkedIn y en YouTube y siempre hay una explicación para la mayor parte, para la gran mayoría de los ataques. ¿Cómo logramos esto? Bueno, esto es un poquito de tecnología. Hay un libro que se escribió al respecto. El autor de este libro hoy en día es el CEO de otra compañía de inteligencia artificial. Esto nació en el 2012. Esto no es nuevo. Lo que se hace es coleccionar información y por cada transacción que ocurre dentro del CPU de un equipo, que puede ser inclusive un servidor o puede ser un celular, se evalúan más de 1 millón de características en tiempo de máquina. Se colecciona información, se clasifica, se hace una serie de redes neurales, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí se determina cuáles características son negativas y cuáles características son positivas. O en pocas palabras, qué cosas representan una amenaza y qué cosas no representan una amenaza como tal. Y a partir de ahí se genera la protección del dispositivo. Entonces, en la parte baja de la pantalla ustedes pueden ver lo que es la ventaja predictiva, que son modelos de inteligencia artificial locales en un PC, en un servidor o en un celular. Estos modelos se alimentan
ocasionalmente, no todos los días, de 3 modelos que se encuentran en la nube, de los cuales reciben información con respecto a cómo funciona o con respecto a los diferentes ataques que pueden estar ocurriendo. Estos modelos locales en los equipos pueden mantenerse desactualizados por mucho tiempo y seguir protegiendo el equipo. Y bueno, nosotros alimentamos los modelos que se encuentran en la nube a partir de otros modelos también, ahí se encuentran algunos de VirusTotal. Y si ocurre en algún momento la situación, porque nada es 100%, excepto los impuestos, si ocurre alguna situación en particular en la cual alguien ha creado un ataque completamente nuevo utilizando una técnica desconocida con un lenguaje de programación nuevo, etcétera, etcétera, se crea lo que se llama un centroide que a su vez se propaga hacia los dispositivos. En los años que tengo trabajando con esto, he visto la creación en Latinoamérica de un centroide solamente. Lo vi en Colombia, no sé cómo lo hicieron los colombianos, pero lo lograron. Uno solo, al frente de más de miles y miles y miles de firmas que se han actualizado en los últimos 4 o 5 años en los equipos. Inteligencia artificial. Y aquí vamos a los conceptos, porque todo el mundo tiene inteligencia artificial. Y si no hablamos de inteligencia artificial, no nos ponen atención. Muy bien. Si ustedes pueden eliminar estos recursos que les estoy mencionando, y ahí va el reto, en sus organizaciones, estamos hablando de inteligencia artificial. ¿Ustedes son capaces de eliminar las actualizaciones diarias en un equipo? ¿Ustedes son capaces de eliminar los procesos de escaneo recurrentes que están ocurriendo en los equipos? ¿Seguimos dependiendo los EDRs y los XDRs? Ojo, no estoy diciendo que el EDR, y eso vamos a hablar rápidamente, no sea necesario, pero la dependencia cambia. Entonces ese es el reto que hay que ver internamente. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿cómo proteger un dispositivo con inteligencia artificial? Yo actualizo el equipo máximo 2 veces al año. Entonces, imagínese un administrador de seguridad que tiene 5.000, 10.000, 15.000 equipos y solamente lo actualice 2 veces al año. El equipo funciona sin necesidad de estar conectado a internet. Entonces, organizaciones que tienen equipos muy aislados, en zonas muy remotas, con baja conectividad, pueden sobrevivir. Y bien importante, y creo que la parte más crítica, el modelo detiene el ataque antes que el ataque se ejecute. ¿Y por qué lo menciono? Porque hay modelos de inteligencia artificial que dependen de información que se encuentra en la nube. Y bueno, yo no puedo pasar 5 minutos esperando que me respondan si lo que me está atacando es un ransomware o no. Yo no le puedo dar milisegundos al ransomware en el equipo porque la capacidad de encripción que tiene, por ejemplo, Lockbit, es bastante fuerte y en esos milisegundos me va a atacar. Entonces, tiene que funcionar en pre-ejecución. Entonces, cuando les hablen de inteligencia artificial, piensen en esto. Si realmente somos capaces de poderlo funcionar. Y el último tema aquí importante es el tema del EDR. Y el XDR, y bueno, ya llegamos a la X y creo que se nos acabaron las letras. ¿Qué es lo que ocurre? En el modelo actual, el modelo que hemos conocido de toda la vida, y esto también gracias a los analistas, se asume que la prevención no es posible, que en un modelo yo puedo tener prevención hasta un 50-60% de probabilidad. Y como tal, para el resto de esa probabilidad, yo necesito instrumentación. Y esa instrumentación es equivalente al policía que me dice que no puede proteger la casa y que como tal ustedes en su casa pues tienen que tener cámaras de seguridad, aprender a pelear y tener armamento para poderse defender. ¿Pero estamos realmente preparados? Y las diferentes marcas lo que buscan es de alguna forma cubrir ese faltante que tienen en el dispositivo a través de estas herramientas, porque además también tenemos una buena cantidad de dinero. Lo que nosotros buscamos es un modelo de prevención que nos lleve al 90% de probabilidad, quedando un 10% para ser manejado por estas herramientas, que sí son importantes, pero que no es lo mismo trabajar con el 50% de probabilidad que con el 10% de probabilidad. Y esto alivia mucho el entrenamiento,
alivia mucho el costo y los recursos que utilizan las organizaciones. Entonces, la base de una plataforma XDR y EDR viable se debe apoyar en prevención sólida en los dispositivos. Bueno, dos productos importantes. El primero, Cylance Protect, tres cosas características, 100% o 99.9% capaz de prevención en el dispositivo. Y ahí está la tecnología. Funciona sin necesidad de estar conectado a internet. Es una prevención real para ataques de día cero. Y por supuesto el XDR, o el EDR en este caso, que también nos va a ayudar muchísimo a detener el ataque o la cadena de ataque de manera temprana. Y de esta forma logramos detener un ataque combinando dos cosas, la inteligencia artificial y el conocimiento que se tiene a través de diferentes organizaciones sobre el modus operandi de los atacantes. Pero de una manera liviana, sin necesidad de utilizar muchos recursos. Esta es una validación que hicimos nosotros con una encuestadora o con una evaluadora externa. Aquí ven los resultados. A la parte izquierda ven 1,000 ransomware día cero con capacidad de detección del 98.9%. Esto lo podemos hacer inclusive en sus laboratorios. Cuando el equipo está conectado a internet, cuando el equipo no está conectado a internet. Y hay una comparativa importante. ¿Por qué? Porque ese faltante que ustedes ven en diferentes marcas, y aquí no se trata de nombrar una marca en particular, se pueden hacer evaluaciones con muchas otras marcas, ese faltante que da ese modelo reactivo es lo que se cubre o que se pretende cubrir con herramientas adicionales. Y ahí empieza la complicación. Bueno, el equipo de servicio a nosotros, a nivel mundial, aquí trabajamos con partners locales, hoy nos acompaña la gente de CISAP, que tiene una gran capacidad de servicios. Y aparte de eso, lo que hemos hecho también es expandir un poco más esta capacidad que tiene el dispositivo para eliminar el VPN. El VPN es uno de los principales culpables de muchos de los ataques que están ocurriendo, y creo que todos usamos VPN. Nosotros no usamos VPN en BlackBerry hace muchos años porque tenemos la protección, el encriptado. Y ya eliminando el VPN, colocamos un broker de inteligencia artificial que nos permite evaluar el comportamiento de un dispositivo y el comportamiento de un usuario. Y de esa manera podemos darle más seguridad al dispositivo sin necesidad de estar utilizando cosas que ya son un poquito anticuadas, como el caso del VPN. Entonces, bueno, con esto cierro mi presentación. Les doy muchísimas gracias por el tiempo y